Un dato curioso también de Francisco el Hombre es que su leyenda se encuentra hasta en la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, en la que Francisco el Hombre es un juglar que comunica las noticias más importantes entre los pueblos de la Ciénaga. Muy bien, felicitaciones a los chicos y chicas del grado segundo. Oh valle de la salsa y dulce manjar blanco, noble cual los sueños de Efraín y María, yo quisiera disfrutar por siempre tu encanto hasta el último momento de mi vida. Con esta estrofa de un bello poema, Valle de Cauca, de Héctor José Corredor Cuervo, recibimos con el fuerte aplauso al grado tercero, que nos trae una comparsa representativa del Valle del Cauca, con la leyenda El Duende del Valle del Cauca. Escribir sobre el Valle del Cauca es escribir sobre el paraíso y la tierra. Su majestuosa flora y su exótica fauna lo representan como un lugar encantador y mágico. Y así, como todos los lugares fantásticos, este territorio está resguardado por un personaje muy conocido, el Duende. De él o de ellos se ha dicho mucho, que tienen orejas largas y puntiagudas, que usan sombreros grandes, que se visten de traje y que usan zapatos vistosos y coloridos. Algunos dicen que los duendes son buenos, otros mencionan que son malos, que los hay traviesos, enamoradizos, que son seres inmortales, longevos y de gran sabiduría. No obstante, la leyenda cuenta que la nobleza o la maldad de los duendes depende de la actitud de los humanos hacia su entorno natural, del cual son sus eternos protectores. Si alguien tiene intención de destruir o atentar contra la vegetación y los animales, los duendes saldrán en su defensa y por medio de artimañas embolatarán a las personas y los harán pasar muy malos momentos, desagradables y terroríficos. También los duendes se maravillan con los niños, a quienes los atraen por medio de juguetes y dulces para llevarlos al bosque. Pero no te asustes, también hay formas de espantar a los duendes, y una de ellas es dejando un tiple o guitarra en la casa. Ellos por curiosidad tocarán estos instrumentos, y cuando se produzca el sonido, huirán de inmediato. Le damos pues paso y la bienvenida al departamento del Valle del Cauca, del grado tercero. Este cuero para que baile la negra, moreno suena estos cueros para que baile la negra. Corriendo, haciendo travesuras, hermosísimo, y los chicos con los carteles, simbolizando todo este departamento bellísimo del Valle de Cauca, departamento del azúcar, de la salsa. Ahí vienen las bailarines. De mujeres muy lindas. Muy bien, maravilloso. Hermosas. Hermosas, estos vestuarios bellísimos, llenos de color, llenos de fiesta. Muy bien, la familia Alexa, acompañando de la sala, también tenemos la cama de familia, maravillosa, qué linda. De familia acompañando la comparsa, disfrazadas también. El aplauso también para el departamento del Valle del Cauca. Les despedimos con este aplauso del público de San Juan de Torres. Excelente, maravillosa esta representación del Valle del Cauca también. Muy numerosa, muy nutrida y muy variada. En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo. Cuando se canta el joropo. Si es que te vas a bailar, el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando caramba,
que me vuelvo loco. Con la primera estrofa de este bellísimo y famoso sanjuanero, le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al grado cuarto, que representa al departamento de Huila, con una nutrida comparsa. La comparsa es el Festival del Bambuco de San Juan y San Pedro en el Huila. El Festival del Bambuco, en honor a San Juan y a San Pedro, es una de las celebraciones más conocidas del Huila, la cual abarca mitos, leyendas, músicas y danzas tradicionales, así como los reinados, la gastronomía local y muestras de artes populares regionales. Entre los más populares tenemos el guando. Fue un indio que no amaba relacionarse con otros seres humanos. Nunca fue hospitalario con nadie. Envidiaba a todos y al morir no tuvo quien lo acompañara en su entierro. Se presenta arrastrado por cuatro cargadores fantasmales, quienes a su vez llevan cuatro velas encendidas. Se le ve de lejos en las noches con su apariencia de momia, con una barriga abultada. La Llorona. Cuentan que fue una mujer muy bella que andaba de pueblo en pueblo y enloquecía a los hombres con su encanto. Una vez tuvo un hijo que murió de hambre. Ella no lo enterró y siguió vagando con él en sus brazos hasta que también murió. Nadie la ha visto, pero los campesinos escuchan su llanto lleno de tristeza, ya que nunca pudo superar la pérdida de su hijo. Las Brujas de la Juago, Jagua, pueblo de las brujas. Es así como a nivel nacional e internacional es conocido el corregimiento de la Jagua en el municipio de Garzón, Huila. Y eso no es solo un eslogan. Según sus habitantes, las brujas de allá sí son reales y al día de hoy todavía causan terror y perturban la tranquilidad de la gente. La Madre de Agua es una ninfa de las aguas, con aspecto de niña o de jovencita bellísima, de ojos claros pero hipnotizadores y una larga cabellera rubia. La característica más notoria es la de llevar los pecitos volteados hacia atrás, es decir, al contrario de como los tenemos la mayoría. Por eso quien encuentra sus rastros cree seguir sus huellas, pero se desorienta porque ella va en sentido contrario. La Gaitana fue una heroína indígena del siglo XVI de la región de Timaná, Huila, en los Andes colombianos, también conocida como Guaitipán. Fue símbolo de rebeldía y resistencia, lideró a los suyos contra la invasión de los conquistadores españoles entre 1539. Démosle un aplauso, por favor, a los compañeros del grado cuarto con el departamento de Huila. Vamos subiendo más arriba de Sorpray, vamos haciéndole más arriba de Sorpray donde están comunicando la mayoría, vamos hacia atrás
para abrirle el espacio a las comparsas de Dios. Pero gracias. Continúa pasando el departamento de Huila. Hermosísimos líderes orquestuarios indígenas, ese ropaje tan bello, esos carteles, con tanto esfuerzo han hecho los profesores, los estudiantes. Oye, muchísimas gracias a los chicos y chicas del grado cuarto. Las brujas, por allá están las brujas. Traen también el cuando, ahí viene el cuando. Semana Pedronelisa de Mituango. Hay manizales del alma. Del 3 al 7. Con los círculos del alma, Olga y ofrecimiento del sueño. Caldas es departamento de Manizales y esta su capital. Famosa por la feria de la alegría sin igual. Con esta estrofa de esta reconocida canción y esta copla en honor al paisano del departamento de Caldas, recibimos con un aplauso al grado representando al departamento de Caldas a través de una bellísima y colorida comparsa. Caldas, espléndida comarca, su capital Manizales. En este departamento se lleva a cabo el reinado internacional del café en el marco de la Feria de Manizales, considerada la feria más grande de América. Bellas carrozas con sus reinas engalanan la fiesta, seguidas de chapoleras, campesinos, como si fuera poco, se muestran cuadros típicos de sus regiones, como el Putas de Aguada. El Putas no es solo el diablo, sino una persona que hace alarde de su capacidad inusual, de su fuerza física y también de recursos para salir adelante en un desafío. Ese es el Putas de Aguada. Ni qué decir de los típicos traseos, las recolectoras de café, los gariteros. Además, se puede hablar de la tradicional matraca de madera, cuyo bullicio se escucha por las legendarias calles de Mácula, y el del gran carnaval del diablo, como representación de la alegría de este carnaval alegre y estero, donde todos los diablos se unen para festejar la vida e invitar a la paz, y entre amigos tomar su guarapo y pasarla bien. Le damos pues la bienvenida al grado quinto del departamento de Caldas, que hace su entrada aquí a esta plaza principal, donde les recibimos con el aplauso.
Un aplauso muy fuerte a los chicos y chicas del Estado Quinto. Esta hermosa representación del departamento de Caldas, que trae los estandartes, el escudo, la bandera. Los grandes tiempos que se huyen en Italia, contigo en la representación del departamento de Caldas, por todos los elementos físicos y culturales de esta nuestra la vida y la restante del reinado del café, agrupa diferentes países. Y tiene como producto típico el café. Las colectoras de café típicas, las chapoleras típicas de toda la región cafetera colombiana, que es bastante cercano en nuestro departamento que es. Muy bien, las chapoleras. Las musas, las peinadas, las flores. También muy típico de esta región. Cuando nos pasamos de casa, no hay nada peor que el trasteo, y esta región es típico. Pero el departamento de Caldas, con todos los recolectores, con los dulceadores. Y por último, la mata. El aplauso grande para el departamento de Caldas, con todos los tipos. Los despedimos en esta compacta campaña. Un saludo de bienvenida, hombres, mujeres y niños. Pasto, las lajas, Humano, este es mi lindo Nariño. Carnaval de negros y blancos, patrimonio cultural, donde se refleja el ingenio de artesanos sin igual. Coplas que recogen el sentimiento de amor y reconocimiento al departamento de Nariño. Con ellas les damos un fuerte aplauso de bienvenida al grado sexto, quienes representan al departamento de Nariño con una de sus famosas y tradicionales leyendas, el duende. El duende es pequeño y emite aterradores chillidos asustando a los campesinos. Se dice que antes fue un ángel que vivía en el cielo. Los pobladores de las zonas montañosas y boscosas de Nariño creen en la presencia de duendes que roban niños y jóvenes adolescentes.
Recomiendan a los niños no bañarse cuando vayan a la montaña para así repeler malignas intenciones. Eso siempre tiene la costumbre de responder las cosas y ponerle apuros a las personas. Muy bien, honorable, un aplauso, por favor, de la bienvenida. Acabo el texto, colectivo el duende y esta bellísima comparsa que presenta y que trae para todos nosotros. ¿Quién fue a parte de este departamento de Nariño? Cauca nos une un pasado, un propósito y una intención, voluntad de encontrar un camino compartido hacia un mundo mejor. Con este tropo del himno del departamento de Cauca, le damos la bienvenida al grado séptimo, con la comparsa indígena, representando el mito de Juan Samar. Juan Samar es el hijo del trueno. Según cuenta la leyenda, llega por una corriente de agua con el cuerpo lleno de escamas y es auxiliado por unas indígenas que lo sacan del río Pai. Las mujeres dicen lo alimentan con sus pechos, pero él absorbe con los líquidos, especialmente la sangre. Ocupa hasta que las muchachas mueren con la realidad. Él va creciendo a medida que se va entiendo hasta convertirse en un líder de la comunidad Pai. Se enfrenta pero influye con los pintados y con los guardianos por defender el territorio de su pueblo. Su arma más fuerte es una serpiente que en momentos de guerra se convierte en rayo, a la par del defensor de su tierra y de su raza. Juan Tamá era ambientalista y legislador, inspiró la forma de vida que tiene su pueblo, respetuoso de su entorno y representada las bases de las leyes y rituales que involucran, entre otras cosas, el cuidado de páramos y aguas. Este es entonces el departamento del Cauca. Démosle un fuerte aplauso al grado séptimo con esta bellísima representación. Muchísimas gracias. Juiciamiento de heroicas, Cundinamarca, patria sin igual, que labraron altivas tus rocas y forjaron tu sino inmortal. Con esta primera estrofa del himno de Cundinamarca, le damos la bienvenida y un fuerte aplauso al grado octavo, quienes nos representarán en su comparsa un legendario mito de esta región de nuestro país, el mito de Bochica y Bachué. Cuenta la leyenda que una hermosa mujer de tez morena y largos cabellos emergió de la laguna de Iguaque, acompañada de un niño de 3 años. El tiempo fue pasando y cuando el pequeño creció, Bachué se casó con él y poblaron la tierra. Y ya cuando el mundo estaba poblado y ellos se pusieron viejos, retornaron a la laguna. Y en su lugar
salieron dos grandes serpientes. Los descendientes de Bochica y Bachué aprendieron de ellos a sembrar, a fabricar casas, a tejer algodón y el pique, a coser el barro, a calcular el tiempo y a determinar las fechas de siembra y recolección. La laguna de Iguaque es un sitio sagrado para los chipchas y muiscas, habitantes de la sabana cundiboyacense. La comparsa que acompaña este mito se llama los de estrato 4, los del estrato 4. Esta comparsa representa las diferentes clases sociales de Cundinamarca. Un aplauso muy fuerte para los chicos y chicas del grado octavo con esta bellísima comparsa de la leyenda de Bochica y Bachué. Bien pueda pasen Cundinamarca. Démosle un aplauso, por favor, al grado octavo. Por favor, vamos subiéndonos un poco, subámonos un poquito, profesores. Vamos llevando a la gente un poco hacia arriba, que faltan varias comparsas y no van a tener entonces doble. Va pasando la crema y nata. Muy bien, Cundinamarca. Muchas felicitaciones al grado octavo. Muy bien, ahí va, vea la papa también. Y la fiesta. Eso, muy bien. Viene el profesor Néstor también acompañando la comparsa. De manera muy alegre en la rumba de la parranda. Sucre es un tesoro de belleza sin igual, sus verdes montañas, sus arroyos y su mar. Sucre tiene un paraíso en el hechizo de sus praderas. Es mi tierra toda entera, un gran jardín primaveral. Con este bellísimo coro del himno del departamento de Sucre, le damos la bienvenida al grado noveno, con la magnífica comparsa donde representan al departamento de Sucre, con el carnaval de Corozal y el espanto del cementerio. Óyeme mi rumba, 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 voy a visitar el carnaval de Corozal. Óyeme mi rumba, 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 voy a visitar el espanto del cementerio. Hace mucho tiempo una mujer vestida de blanco que caminaba por el callejón que conduce al cementerio se encontró con un muchacho de apellido Cardoso, el cual se dispuso a descubrir que era primero que se emborrachó y luego se dispuso a seguirla. Caminó hacia ella. Cuando él se dio cuenta que no era bueno, salió corriendo. Antes de llegar a su casa, se tropezó y cayó al suelo. El espanto lo alcanzó y lo mordió, dejándolo negro. Después de ese día murió y el espanto nunca volvió a aparecer. Las personas salen a las calles vestidas de negro con cruces blancas pidiendo por el alma de este joven. Le damos pues la bienvenida al departamento de Sucre. Carnaval de Corozal. Muy
muy animada a la representación de Sucre. Y mi espanto el cementerio, el espanto y toda la comitiva desde Corozal. El agradecimiento a todos los participantes, profesores, padres de familia. Teníamos aquí entonces departamento de Sucre del grado, los grados noveno. Soy boyacense de pura raza. Quiero a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa. Con esta hermosa estrofa del bambuco Soy boyacense, del maestro Héctor J. Vargas, demos un aplauso de bienvenida a la sede Pío X con la comparsa del departamento de Boyacá, representando la leyenda El Perro de San Francisco. Bienvenido Pío X, la sede Pío X con el departamento de Boyacá. Ya se prendió la fiesta y comienza el carnaval. El 30 de diciembre para bailar y gozar. Atengo su gallada con pasas de colores. Pongo hermosas orquídeas. El perro de San Francisco, al frente del convento de San Francisco en Tunja, Boyacá, existía la estatua en piedra de un perro. Dicen los habitantes de la región que el canino era visto por ellos a medianoche, arrastrando sus cadenas, emitiendo fuertes aullidos y encendiendo sus ojos como si fueran bolas de fuego. Se rumora que al perro le gustaba entrar a los portones que quedaban abiertos durante la noche y que además frecuentaba las casas en donde se estaban realizando los velorios. El perro despertaba el pánico entre los pobladores, por eso se convirtió en una costumbre revisar el portón antes de ir a dormir. Muy bien, la comparsa de la sede Pío X, el perro de San Francisco, pueden continuar el recorrido, los estandartes, la bandera, el escudo, el mapa de Boyacá, muy bien. Ya se prendió la fiesta y comienza el carnaval, el 30 de diciembre para bailar y gozar. Anden con su gallada, con farsas de colores, con hermosas orquídeas, las más hermosas flores. Dale de la morada, con la bandera y pare que muy bien. Sale en modo quinto, con buena gente. Qué rico el carnaval, está bien ella, qué rico carnaval. Al tumbado empezar, qué rico carnaval. Y gente de su altar, la familia de Landia, amable y cordial, evoca el fundador de nuestro carnaval. Un abrazo muy fuerte a Juan Duque de Ayala, el 20 aniversario. 8 joven sueños, de noches gozonas, de risas comparsas, de vivir amañoso. Isminia, Isminia en la cumbre, con tu manto cubre. Tu Virgen Mercedes, patrona sagrada, tu gente, tus ríos, tu valle y tu suelo. Quindó, con su torre mirando al atrato, recuerda la negra del pescado en lo alto. Tierra que enarbola mentes tan ilustres que en la historia dejaron tu nombre. Tierra de palmeras que mecen las olas. Con esas estrofas del poema Chocó, Tierra de Ensueños,
escrito por Lucy Piedad Mosquera Perea. Invitamos a los estudiantes del grado décimo que nos exhibe con su numerosa comparsa Las Fiestas de San Pacho, famosas en este bellísimo departamento. Las fiestas de San Pacho, el que lo vive es el que lo siente. Esta celebración de la identidad de la comunidad de origen africano del departamento de Chocó está muy arraigada en la religiosidad popular. Desde el 21 de septiembre hasta el 5 de octubre, la ciudad se viste de actos culturales, comparsas con disfraces y verbenas populares. La fiesta inicia con el despertar franciscano con música y pólvora, la Eucaristía, la entrega del bastón de mando y las verbenas. Cada barrio asiste con sus cachés, con sus vestidos coloridos al son de la chirimía y el bunte. En él desfilan por las calles para mostrar sus carrozas, sus mitos, leyendas. Leyendas como la viudita, la mariposa negra, entre otros. San Pacho es el patrono de Chocó. Para un quibdoseño, San Pacho es alegría, colorido, holgorio, integración y hermandad. Le damos la bienvenida entonces al grado décimo con el departamento de Chocó. Muy bien. La tierra de la alegría, con sus mitos, la mariposa y demás. Mariposa negra, la muelona, miren esas buenas a la muelona. La tierra negra y hermosa. También, esa mariposa, la viudita, muy triste y acongojada. San Pacho, hace presencia San Pacho, desde Quindó. La tierra negra y hermosa de nuestro país, la tierra alegre, con son y sabor. San Pacho, que es San Francisco de Asís, pero por el afecto de esta gente, San Pacho. En la fiesta de Chocó. Un aplauso por el grado décimo. La última representación del departamento de Chocó.
santandereanos siempre adelante, santandereanos ni un paso atrás, santandereanos siempre adelante, santandereanos ni un paso atrás. Con los versos del coro del himno del departamento de Santander, les damos un aplauso y de bienvenida a los y las estudiantes del grado 11, quienes nos complacen con una legendaria comparsa. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida a los estudiantes del grado 11. Una comparsa que trae varios mitos y leyendas. Los carnavales de Ocaña son las celebraciones más destacadas del norte santandereano. Y cada año miles de personas llegan procedentes desde diferentes lugares de nuestro país, buscando iniciar un año en medio de la alegría de un pueblo que se sumerge en el disfrute total de unas festividades, dejando los problemas en el vagón del olvido. Es un carnaval muy colorido, con representaciones de mitos y leyendas como la siguiente. Mamá Malcua, este mito cuenta el origen de los tejidos, cuenta la historia de cuando era joven. Mamá Malcua era un gran cazador con redes demasiado fuertes que él mismo fabricaba para atrapar venados, pájaros y muchos otros animales. Como era tan hábil para correr en malas, se le ocurrió que también podía tejer telas. Dicen que Malcua en la selva, además de aprender a tejer grandes y entramadas telarañas, aprendió a hacer las casas de techo. Y así la gente dejó de vivir en cuevas para vivir en casas techadas. La leyenda de la madre vieja. En épocas no muy lejanas se habla de la existencia de una serpiente de siete cabezas. Según la tradición, este ovillo monstruoso tenía las cabezas en la madre vieja, que es una laguna con vegetales y desechos en estado de descomposición, donde las babas y otros acuáticos son personajes de los grandes misterios que han tenido lugar en ella. La leyenda del guano, barbacoa, dice que es una especie de amaño, hecho de caña por el agua, en forma de canilla, cubierta con una sábana blanca. Por eso los familiares acompañándolos, sino por el murmullo coral del rezo del rosario y la misa de su alma. La leyenda del cazador fantasma de Santander. Muchos campesinos creen que el alma del cazador está en el purgatorio, que no ha podido descansar en paz y que gran grita de pena. Como un mensajero fúnebre, tiene la misión de notificar que se llevará las almas de los cazadores crueles al otro mundo, de los traficantes de animales, de los que tumban árboles y plantas medicinales, y de los intrusos que cazan por ambición. La mechosa. La mechosa es uno de los espantos más seguidos de Cácota, Santander. Entre otras partes, en otras partes le dicen la llorona, acostumbra a salir de noche, y la creencia es que va en búsqueda de humanos rebeldes que abandonan la casa para irse a la calle. Los matachines son personas que se disfrazan de animales, de personalidades, y algunos con rostros particulares que a través de su puesta en escena cuentan las historias y mitos de la región. Estos personajes de la cultura popular son un símbolo del poder de transformación que tenemos como colombianos. Y el Festival de Colores es una de las fiestas más antiguas y famosas del mundo, que tradicionalmente se celebra en la India. Tras una cuenta regresiva, una nube de color se levanta sobre una muchedumbre que baila y se agita feliz. Se arrojan polvo de colores con toda libertad. Los cuerpos y las ropas quedan cubiertos totalmente por los asistentes. Muy bien, un aplauso para ver pasar
al grado 11 con el departamento de Santander, con esta nutrida, variada comparsa de mitos y de leyendas santanderianas. Mira los chicos que están arrojando agua y pues como a ti. Ah, a los que están pasando les están tirando el agua. Que ya viene el nuevo día, los pajaritos alegran el despertar. El gallo vibra, que ya viene. La basura, por favor, recojamos la basurita, las basuritas y las metemos en el bolsillo. Busquemos un lugar donde poner la basura, que no quede pues el pueblo vuelto nada en cuenta de nosotros. Recojamos las basuras, chicos, chicas, a recoger la basurita que tienen ahí al pie. Y muy bien, sigue pasando el grado 11 con la comparsa de Santander. Muy bien. Felicitaciones a los chicos y chicas del grado 11 con la comparsa de Santander, el Festival de Colores. El guando, ahí va el guando, la barbacoa, la mechosa. Muy bien. Ahí va la mechosa. Y la llorona. El patetarro también viene en el desfile. El cazador fantasma. Allá lo vemos también, muy bien aperado, el cazador fantasma, la llorona, la mechosa, el patetarro. Muy bien, vienen estos campesinos santandereanos. Muy bien, con sus mulas, bien a pelar también, con la sanga lista. Sigue pasando la comparsa de Santander del grado 11, con un aplauso a los chicos y chicas, muy fuerte el grado 11, por esta maravillosa presentación. Las garotas. Muy bien, muchas felicitaciones. La cascada del diablo. Sigamos bajando, los compañeros del grado 11, bajen un poquito para que el camión pueda ubicarse. Muy bien, ya puede ir adelantando el camión, démosle permiso ahí al camión, compañero. Thank you.
Teníamos entonces el grado 11 de nuestra institución educativa Pedro Nelo Espina, los cuales están haciendo su salida. Soy antioqueño, visto de alpargatas, carriel de nutria de ruana montañera. Tengo para el amor las serenatas y para los rivales mi barbera. Ningún bambuco a mi guitarra escapa, y en noches de folgorio de aguardiente, solo respeto lo que diga el Papa, y tuteo hasta el mismo presidente. Con esas estrofas del poema El Falsa, del poeta antioqueño José Rodríguez, le damos un fuerte aplauso de bienvenida a los estudiantes de la jornada nocturna, quienes nos representan una comparsa costumbrista y toda la cultura antioqueña. La familia castañera, el ambiente festivo y las manifestaciones de la cultura popular son elementos que no pueden faltar en las celebraciones tradicionales del país. Uno de estos tuvo su origen en Antioquia, es la familia castañera, la cual es esperada en todos los desfiles de las actividades paisas. La familia castañera tiene su origen en el municipio de Platillo. Se originó con una patrona que liberó a sus esclavos. Allá Javiera de Castañera de Cuba. Al morir, dejó de su pensamiento que le dejaron a mí a sus esclavos con las condiciones que cumplieron una iglesia de todos los esclavos se fueron a vivir con sus familias a diferentes partes y a cada año iban a conmemorar el aniversario de su liberación. Y como era tradición, los esclavos tenían el apellido de sus patrones. Al regresar cada año llegaban todos de diferentes partes y de regreso al salir al pueblo siempre gritaban: ¡Que viva la familia Castañeda! Muy bien, un aplauso muy fuerte para la jornada de adultos, la jornada nocturna, por esta maravillosa comparsa de la familia Castañeda, con todos sus hijos, con todas las profesiones, con todos los quehaceres. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros de la jornada nocturna. Bueno, no nos queda sino agradecerle a toda la comunidad ituaquina por este cálido y nutrido acompañamiento, como un noble gesto de respaldo que nos dan y que reciben con mucho precio. Le doy un aplauso a todas las compuertas que hicieron su presentación hoy, a esta apertura de la semana Pedro Lista, en el desfile de compuertas, mitos y leyendas. Le damos un agradecimiento muy especial a todas las personas y entidades que han apoyado la realización de esta semana pedronelista, la administración municipal, la Policía Nacional, la emisora Radio Nacional de Colombia, la emisora del Ejército Nacional, la emisora Ponce y Cuambo, la parroquia Santa Bárbara, la parroquia El Carmelo, la oficina de tránsito del municipio, la inspección de policía municipal. Gracias también a los almacenes Fideo y Tuango de la señora Julia Nolarte,
el templo de la moda y el faraón de la señora Janel Úrsula y Fernando Tomón, y al almacén de la señora Viviana Carvajal, por colaborarnos con la utilería como parte de la logística de algunos eventos. Gracias a los padres y madres de familia y cuidadores por su entrega, apoyo, colaboración y la puesta en escena de los diferentes eventos que tienen y tendrán lugar durante esta semana. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nos vemos con la programación que continúa a partir del día de mañana. Muy importante entonces, y estamos en